García, alias El Único, quien es corredor de clica, de la clica Teclas Locos Salvatruchos, del programa Libertad de la pandilla MS-13. Este sujeto se encontraba en una zona montañosa de Chimaltenango, Guatemala. En ese lugar fue capturado. Realmente los titulares del Gabinete de Seguridad brindarán todos los detalles de su captura. Este día estamos presentando un resultado más de esos tangibles, de esos que demuestran este compromiso que tiene el presidente Nayib Bukele y su gabinete de seguridad para poder erradicar por completo este cáncer que por más de 30 años carcomió nuestra sociedad, mató a más de 120 mil personas y mantuvo secuestrado a más de 6.3 millones de salvadoreños. Este trabajo es posible gracias a ese compromiso y esa palabra firme que le dimos a nuestros vecinos, tanto de Guatemala, Honduras, Belice, México, incluso a Estados Unidos. Vamos a colaborar y a entregarles toda la información necesaria para que ninguno de estos terroristas llegue a hacer a sus países lo que por más de 20 años hicieron en territorio salvadoreño. Así como tenemos un compromiso de luchar firmemente en contra del narcotráfico, sea internacional, regional y narcomenudeo local, igual vamos a estar siempre prestos a colaborar con los países vecinos para que estos cobardes terroristas regresen y se enfrenten a la justicia salvadoreña, que es a la que le deben de responder. Se trata de Luis Edgardo Aquino García, alias El Único, corredor de la clica Tecla Loco Salvatrucho, que para refrescarles un poco, desde hace más de un año, cuando estuvimos trabajando el caso de los hermanos Guerrero Toledo, si ustedes se podrán acordar, dijimos que íbamos a llegar hasta el último responsable de haber ordenado ese horrendo crimen. Pues ahora les estamos presentando a este Aquino García, corredor de clica, que fue el que dio el pase para que mataran a los hermanos Guerrero Toledo, a la futbolista Jimena y a otros tantos que encontramos allá en Nuevo Cuscatlán. Y es que no podemos actuar de otra forma diferente. Y estos cobardes terroristas tienen que afrontar la justicia por tanto crimen que cometieron en contra de salvadoreños de bien. Hay coordinaciones que se tienen con a nivel de nuestra Fiscalía de El Salvador, con la Fiscalía de Guatemala, equipos de inteligencia y de investigaciones también especializados de ambos países. Esta operación es una operación que nace con información desde suelo salvadoreño y que es perfectamente ejecutada por las autoridades de Guatemala. No vamos a perder este impacto en contra del programa Libertad y la clica Tecla Loco Salvatrucho, para que tengan ustedes una idea. Desde que empezó todo este trabajo de combate y desarticulación a esta clica en el 2021, son ya 844 integrantes los que han sido capturados, y solo dentro del régimen han sido capturados 715 miembros de esta clica. En términos generales, la guerra en contra de las pandillas nos ha dejado ya 1.200 patruchos. Esta persona, que se identifica como Luis Aquino García, alias El Snyder o El Único, es un corredor de clicas que, al menos según las investigaciones que se están desarrollando, mantenía una o ejercía la dirección de al menos 210 pandilleros que pertenecían a esta organización criminal.
La coordinación constante con el Ministerio Público de Guatemala, y quiero externar mi agradecimiento a la doctora Consuelo Porras, quien incondicionalmente siempre ha apoyado a la Fiscalía General de la República por medio de la unidad especializada antipandillas de ese país, desde el inicio de del régimen de excepción. Ha permitido que fiscales salvadoreños realicen coordinaciones para ejecutar operaciones de esta naturaleza. Para reiterar al pueblo salvadoreño el compromiso del Gabinete de Seguridad, dirigido por el señor Presidente de la República, de seguir llevando paz y tranquilidad al pueblo salvadoreño. El tiempo va descubriendo la verdad. El tiempo va dando la razón a todas las estrategias que desde un principio planteaba y anunciaba el señor Presidente de la República relacionadas a los temas de seguridad. Y siempre ha habido oposición a lo que se plantea. Estos resultados son el producto de esa coordinación entre las diferentes instituciones que conformamos el Gabinete de Seguridad y también de los otros órganos del Estado, que para muchas personas la integración o la cooperación entre los órganos del Estado implican que no hay independencia entre dichos órganos. Pero al contrario, lo que nosotros podemos observar es el resultado de la captura de estos delincuentes que aún se encuentran con la esperanza, escondidos, de que la oposición logre desarticular, logre que desaparezca el régimen de excepción para regresar nuevamente a las calles a vengarse de la población y a continuar haciendo el daño que por muchos años lo estuvieron haciendo al pueblo salvadoreño.